Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, y el día de hoy sean bienvenidos al capítulo número 26 de su sección favorita, Médicos, Historias de LP. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Denle like a este video, amigos, por favor. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda. Cada vez que ustedes le dan like a este video, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. Así que, por favor, den like. Ahora que si son chismedy lovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers y a contenido exclusivo, pueden hacerse miembros de este canal picándole al botón unirme. Así que ya saben, si son chismedy lovers de corazón, denle click a unirme. Por cierto, síganme dejando en los comentarios qué nombre le vamos a poner al cochinito. Ya vi en el otro video que me empezaron a dejar muchos nombres, pero por favor déjenle para que le pongamos un nombre al pancracio, no sé cómo. Y al otro también. Esa yo creo que debe ser cochinita porque es rosa. Ya saben que los cochinos no tienen género, por favor. Pero entonces vamos a decir que es cochinita y este cochinito. Pero vamos ahora sí con la primera historia. El dentista garganta profunda. A ver, esta historia nos la envía Emma. Bueno, vamos a decir su otro nombre, nada más Emma. Dice, hola Mr. Doctor, ahí te va mi historia. Fue hace 14 años cuando yo apenas tenía 18 años. Amiga, desde chiquilla con Lele Peñita, ¿verdad? Un día acompañé a mi mamá al dentista, el cual estaba hecho un churro. Ay, amiga, y nos pone emojis de cochinito. Entonces, cuando terminó de atenderla, el doctor le dijo a mi mamá que podría hacerme un descuentito a mí para una limpieza dental o una curación para otro día. Digo, doctor, mira, nomás porque ella es mayor de edad, si no. Entonces aceptamos y mi mamá, mientras estaba en el baño, el doctor me pidió mi número para terminar el registro de mi historia clínica. Ay, sí, ay, sí. Mendigo médico, hoy puros médicos desgraciados hemos tenido últimamente, como el otro que se metió, el psiquiatra con su... El de la otra historia de LP que se metió con su paciente, ahí no puedo... No. Dice, el doctor me pidió mi número y yo toda inocente se lo di. El día de mi consulta fui sola y me iba a hacer una curación. Entonces me dijo que le indique si yo tenía alguna incomodidad en el diente. Y yo le dije que sí, que yo sentía que había una esquina del diente que estaba muy filosa. Y él me dijo, a ver, mueve tu lengua para que me indique dónde es. Entonces ya me veías ahí tratando de indicarle con mi lengua y tratando de hablar. Y ahí es cuando me dijo, qué bien mueves la lengua. ¡Oh! ¡Méndigo! ¡Odontólogo cochino! Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Méndigo, ¿qué? ¡Cochino! Dice, cabe resaltar que en ese tiempo yo no sabía nada sobre el LP, pues no eres una pobre criatura de 18 años, por favor, ni del argot popular que se utilizaba para hablar del sin distancia. Entonces me reí un poco. Todo finalizó tranquilo. Entonces regreso a mi casa y después de unas horas recibo un mensaje que decía, hola, hoy hace mucho calor. ¿No se te antoja un cevichito? ¡Ay, cochino! Por cierto, soy tu dentista. ¡Ay, mendigo viejo cochino! O formas de decir LP, ¿no quieres un cevichito cochino? Dice, y resulta que el doctor me había escrito, por cierto, el ceviche es un plato muy tradicional aquí en Perú. Ay, amiga, pues aquí en México también, no creas que nada más allá. Muy, aquí también tenemos mucho ceviche. Yo no sabía qué responder, así que le conté a mi hermano y él me dijo que le responda. Claro, o sea, tu hermano incitándote. Bueno, a ver, quién sabe qué le dijo, pero qué bueno que... Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, médico viejo cochino. Dice, mi hermano me dijo que le respondiera, claro que sí, me gustaría, pero puedo llevar a mi hermano mayor y a mi mamá. Qué bueno, qué bueno. El dentista nunca respondió. Entonces mi madre fue al día siguiente a hablar con la secretaria de la clínica donde trabajaba el dentista. Se hizo la que tenía curiosidad de saber del doc y que la secretaria le dice, él es buen doctor, pero tenga cuidado porque así como lo ve, es divorciado y ya hemos tenido varios problemas con las pacientes. O sea, ya se conocía, mendigo viejo cochino.
dice, creo que de este mes no pasa. Y sí, Mr. Doctor, que lo sacan al dentista por tratar de practicarle LP con una paciente con la boca abierta. Ay, amiga, pues ni modo, con la boca cerrada, ¿verdad? Dice, ya no lo volvimos a ver nunca más. Ay, no, qué peligro. Ojalá salga mi historia. Mi nombre es Gabriela. Ya salí de mi barrio humilde en Perú, así como la Teresa. Ay, no te creas. Y me encuentro en Europa. Así que saluditos desde París. Ay, amiga, qué imponente. ¿Sabes quién también se fue a Europa? La Gaviota, por andar practicando la LP. En la historia original de Café con Aroma de Mujer y en la de La Gaviota Destilando Amor. Y también en la otra, ¿cómo se llamaba? Cuando Seas Mía, que fue la versión de TV Azteca. La Gaviota se fue a practicar la LP para sobrevivir ahí en París. No vaya a ser tú igual, amiga. Dice, te admiro mucho, Mr. Doctor. Y mucho ojito con esos doctorcitos LPeños. Postdata, aquí en Francia ya me conseguí quien me haga las limpiezas gratis. Pero de garganta. ¡Ay, cochina! Y sí le puso así de garganta. Aquí no me dijo que le pusiera anónima. Pues allá nadie te conoce, ¿verdad? Ay, amiga, qué fuerte tu caso. Pasemos a la siguiente. Soy la mascota de mi doctor. Hola, Mr. Doctor. Quiero decirle que soy muy fan de sus videos. Siga haciendo lo que hace, ya que todos creemos que usted es un magnífico médico. Es más, mi mamá también disfruta mucho de sus videos. Sin embargo, espero que no sepa que esta vez la historia se trata de su hija. Sin embargo, aquí va mi historia de LP. Puedes titularla como tú desees. Comentaré que no soy ni tengo nada que ver con el área de la salud. Soy profesora de inglés, pero no ejerzo actualmente, dado que conseguí trabajo como jefe de operaciones para una compañía de electricidad en Texas. ¡Ay, la LP rompiendo fronteras! Sin embargo, déjame comentarte mi triste historia. Por alguna razón, cuando se trata de relaciones amorosas, siempre me salen chicos relacionados con el área de la salud. Ay, amiga, así te los has de buscar, la verdad. Así te los has de buscar. Pero bueno, esta historia empezó por allá del año 2017. En ese entonces, estaba estudiando un profesorado en idioma inglés como lengua extranjera. Para ese tiempo tenía una amiga que salía con un chico de la facultad de medicina y un día me hizo acompañarla a la facultad para ver a su novio antes de irnos a casa. Se lo bajaste, desgraciada. A ver, vamos a ver si sí. No. Dice, en esa ocasión mi amiga se reunió con su novio, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez lo acompañaba otro chico. Era alto, con ojos café claros y una sonrisa muy bonita. Cruzamos miradas en esa ocasión, pero eso fue todo. Posteriormente, dado a que mi amiga se dio cuenta de las miraditas y a través de su novio, me di cuenta de que era un estudiante de intercambio que había llegado de México a mi país. O sea, tú estando en Texas, de que te ligaste un médico mexicano, cochinilla, para hacer un semestre y ya iba como por el cuarto año de la carrera. Gracias al novio de mi amiga llegamos a ser buenos amigos, este chico y yo, a quien bautizaremos como Andrés. Andrés y yo nos hicimos muy buenos amigos durante el tiempo que estuvo en el país. Posteriormente de esa amistad nació el amor. Oye, amiga, y otras cosas. Con que no nazca una bendición, está bien. Dice, y obviamente también sacó su parte más candente. Ay, amiga, ¿cómo que sacó su parte? Luego, luego, cochina. Por favor. Cabe destacar que Andrés fue también mi primer novio. Así que no tenía mucha experiencia en relaciones. Y mucho menos con lo que Andrés me confesaría después. Pues que te habrá confesado, amiga. ¿Cuáles serían sus fantasías? Porque ven que hay fantasías bien elepeñas, como una que tuvimos un día que le les gustaba engordarla, ¿se acuerdan? Que tuvimos una historia donde les quería engordar a sus novias. Obviamente, mi primera vez se le entregué a él. ¡Ay, amiga cochina! No le entregaste tu primera vez. ¡Tú te le entregaste por primera vez! Dice a él, y la verdad es que su amigo no era tan pequeño que digamos. ¡Ay, cochina! Así que salí un poco lastimada. Sin embargo, él se encargó de cuidarme muy bien. Posteriormente, me confesó que le gustaba tener sumisas en la cama. ¡Oh! Amiga, como la de... Iba a decir como la de Grey's Anatomy, pero más bien es como las 50 sombras
sombras de Grey's. Bueno, también en Grey's Anatomy hay de esas. Dice, le gustaba que fuera sumisa. A lo mejor no sumisa en la cama, a lo mejor sumisa como su esposa. Te iba a poner a barrer, a trapear como la otra que era su esclava. ¿Te acuerdas en la otra historia de la EP? Del otro capítulo. Pero bueno, dice que le gustaba tener sumisas en la cama y que quería que yo fuera su pequeña sumisa. Mientras no sea su pequeña traviesa, porque luego filtran los videos, amigas, de la pequeña, ven que le decían pequeña golosa. La Michelle Viet, pero bueno. Al principio, esa declaración fue muy chocante para mí. En primer lugar, porque no había tenido parejas anteriormente. Y en segundo lugar, porque no tenía nada de conocimiento sobre ese tema. Era sumamente tabú para mí. Pero como estaba bien pinche enamorada, terminé aceptándolo. Amiga, ¿cómo te habrá amarrado? ¿Cómo puerco te amarró seguramente? Dice, terminé aceptando. Y para mi sorpresa, me terminó gustando. ¡Hija cochina! Así que durante el tiempo que estuvo en mi país, nos entregamos con todo a las obras de la carne. Era... ¡Ay, amiga! Esta está muy fuerte. Era su perrilla faldera. ¡Ay, amiga! ¡Qué fuerte! Era mi dominante. Y yo me esforzaba por complacerlo como fuera posible. ¡Ay, amiga! ¡Qué fuerte! ¡Eso está muy fuerte! Dice, sí lo voy a poner porque hay una canción que hasta por eso me cancelaron a mi Bad Bunny. Soy una perra en calor. Por aquí me la ponen con la toquilla. Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Dice, así que durante el tiempo que estuvo, era mi dominante y yo me esforzaba por complacerlo como fuera posible. Fíjense, me ponía correa y me sacaba a pasear como un cachorro así de... ¡Ladra! ¡Ladra! ¡Qué fuerte, amigo! Cállense, que luego venga aquí hace un par de meses un niño de 12 años con una perrita. ¡No sean cochinos, por favor! Pero bueno, dice, me compraba lencería, me amarraba y me humillaba. Y a mí me encantó que me hiciera. Amiga, por favor, como la de las 50 sombras de Grey's. Obviamente, todo lo bueno tiene su fin. El semestre terminó y Andrés tenía que volver a México. Así que decidimos seguir nuestra relación a distancia. Sin embargo, Mr. Doctor, y como dice mi psiquiatra, las relaciones a distancia no son para todos, y al parecer para Andrés tampoco. Sin embargo, seguimos mensajeándonos, pero todo se fue volviendo cada vez más frío y cortante. Cada vez teníamos menos encuentro y por lo tanto menos LP. Sin embargo, él atribuía su falta de atención al cansancio y al estrés, ya que en el tiempo que transcurría, él seguía estando cada vez más ocupado, hasta que un día me pidió tiempo porque se sentía atosigado. Yo obviamente, como ilusa, le concedí el tiempo que me pidió. Sin embargo, un día a medianoche me mandó mensaje cortando su relación conmigo. Ay, amiga, pues claro, seguramente ya se había encontrado otra perrilla, por favor. Soy una perra en calor. Así seguramente le cantaba como la toquilla. Lloré mucho, no pude convencerlo de quedarse. Su mejor amigo trató de que él y yo nos reconciliáramos, pero al parecer todo ya estaba deshecho. Transjunto foto de él. No, amiga, no me andes Transcurrieron los meses y yo no sabía nada de él, así que en mi desesperación y locura, porque sí estaba bien imbécil, decidí hacer... Amiga, qué fuerte está volviendo esto. Así que yo, siendo muy imbécil, decidí hacerle un amarre y efectivamente la bruja me devolvió al idiota en cuestión de 7 días. Amiga, ¿por qué andas creyendo en esto? En este canal no creemos en esas cosas. Somos un hogar católico. Hablamos de LP, pero somos muy católicos, como buen mexicano. Muy hipócritas aquí en este canal. Dice, ahora bien, el hecho de que la bruja lo regresó no quiere decir que el hombre me quería. Desde el inicio me dejó claro que no quería nada serio, pero quería que siguiera siendo su sumisa ocasional. Claramente decliné la idea, pero le dije que si queríamos podíamos seguir platicando y ver en qué salía todo. Pero obviamente de ahí no salió nada. Y como siempre, se terminó yendo y olvidando de mí, lo cual me hizo sentirme sumamente terrible y con una
profunda depresión y lastimosamente algunos amigos que teníamos en común no lo hicieron más fácil, ya que me hicieron creer que todo era culpa mía por creer que yo podía ser novia de una persona que aspiraba a ser médico. Y entonces me cantaban la de novia de estudiante de medicina no es la esposa del médico. Y la verdad sí es cierto, eso pasa muy comúnmente, amigos. Dice, actualmente esos comentarios me valen, pero yo caí en una terrible depresión. Posteriormente fui saliendo poco a poco y ahora me encuentro con un enfermero, el cual ahora el sumiso es él, porque yo no volveré a ser la perrilla de nadie. Amiga perrilla, pero son las que te van a salir en los ojos, cochina, por favor. Y aquí nos mandaron capturas de WhatsApp. Dice, ay no, pero esas no las vamos a leer porque están muy fuertes y muy cochinas, amigos. Y aquí, no, todo con respeto, muy elepeños, pero muy respetuosos. Vamos a la siguiente historia y por favor denle like, porque bien que les gusta estas historias de perrillas, pero no le dan like a este video, por favor denle like. Historia número 3, le reviso los espermatozoides a mis pacientes. Dice, primeramente, buenas noches, Mr. Doctor. Como buena seguidora, aquí mando mi segunda colaboración. La primera fue anónima. En esta sí puedes decir mi nombre. Ay, a ver, ya nos habías enviado otra historia. Es la Julia, pero esta no la había visto. No recuerdo haber contado tu historia. Pero bueno, la Julia ya es clienta de historias de LP. Yo trabajo como andróloga en una clínica de fertilidad. En Reino Unido. Amigos, qué internacionales. Bueno, ya sabemos desde hace mucho que somos internacionales, la verdad. Pero desde Inglaterra hasta acá. Qué fuerte. Bueno, es andróloga en una clínica de fertilidad. En palabras básicas, yo soy la persona que checa los espermatozoides con la boca. ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo con la boca, cochina? Dice, yo soy la que checa los espermatozoides. O sea, hago la espermatobioscopía con las manos. ¡No seas cochina, por favor! No es cierto. Dice, soy la que checa los espermatozoides en las espermatobioscopías. Preparo a los espermatozoides para las inseminaciones o fertilizaciones in vitro. Y también hacemos congelación de semen para pacientes oncológicos o que iniciarán tratamiento hormonal, o sea, mujeres trans. Ajá, por si después pues quieren ser mamás ya siendo mujeres trans. Dice, te voy a dar un compendio de situaciones que nos pasan más o menos seguido. Empezamos. Ah, o sea, nos vas a contar muchas historias de LP. Ay, qué bueno, es un mix. Dice, para que se imaginen un poco el contexto, las personas que vienen deben producir la muestra en unos huertos adaptados para este propósito. Se andan tocando, cochinos, para sacar... Ahí dice, adaptados, en México se llaman... ¡Ay! No vamos a dejar así el nombre, pero el médico en México dice que tienen unos nombres. Aquí, como son más fresas, le dicen cuartos de producción. ¡Ay, cochinos! Como vaquitas, les andan exprimiendo todo. Esos cuartos tienen lavamanos, sofá, tele con suscripción a canales XXX y audífonos conectados a la tele. ¡Ay, qué modernos! Hago énfasis en audífonos porque más de un paciente utiliza su celular y ese no es el problema. La cosa es que lo ponen a todo volumen y se oye todo. ¡Cochinos! Bueno, también en las universidades, en las facultades de medicina tienen que obtener las muestras para sus clases de biología, para andar viendo las características del semen. Uno hasta los prueban, ¡cochinos! Dicen, es cierto. Lo chistoso es que esos mismos son los que se quejan de que no les gustó el catálogo de películas. Ya vamos a solicitar nuevos proveedores. ¡Ay, amiga! Dice, otra cosa que pasa es que más de una vez se les ha olvidado... ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Otra cosa que pasa es que más de una vez se les ha olvidado ponerle seguro a la puerta. Imagínense, ahí le abren la puerta y lo ven todo. Y nosotros, al pensar que está disponible, lo abrimos y nos toca ver al paciente en acción. Por último, te comento que tenemos a un señor ya de la tercera edad que está dedicado únicamente por las mañanas a los aseos de estos cuartos. Oye, amigo, con que no sea que quiera dar la muestra, porque ahí ya no, estos viejitos ya no tienen espermatozoides, tienen espermatosaurios, más bien, de lo viejito que... Ya luego salen con muchas comorbilidades los productos. Dice, ya que apenas un paciente termina, debemos de pasar al siguiente. Pues este viejito ave... ¿Qué? Dice, pues este viejito a veces lo encontramos embobado disque limpiando, pero más bien anda picándole a la televisión. Según esto, él revisa que funcionen bien los canales de televisión. ¿Tú crees, chiquis? Ay, aparte me encanta que diga,
podcast. ¿Tú crees, chiquis? Porque bien que estás en Inglaterra, pero bien que te gustan los chismes y los TikToks de México, como el Damián Serbia. ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees, chiquis? Like si quieres que vayamos al... porque ya tiene su podcast el Damián Cervantes. O si no, que venga con nosotros. Like si quieren, dejen en los comentarios. Dice, cuando lo normal es que nosotros nomás prendamos la tele y ahí hay instrucciones para usarla. Nuestros pacientes son personas con problemas de fertilidad con la ilusión de tener un bebé. Así que raramente la situación se sale de tono. Y nosotros somos siempre muy profesionales. Pero hay veces que sí nos pasa cada cosa con la LP. Ay, amiga, qué fuerte. A ver, vamos a ver cuál era la historia que nos contaste la otra vez. A ver, esta... ay, pero esta ya la habíamos leído. ¡Ah! ¡Mire! Es la misma que nos contó y lo que estábamos diciendo de sus fantasías. Es la misma que les gustaba en que la engordaran, amigos. ¡Qué fuerte! ¡Ay, amiga! Ay, tienes tu perrito bien bonito, tu perrito culano. ¡No es cierto, cochinos! Vamos a pasar a la siguiente historia. Pero déjenme en los comentarios si a ustedes también les ha tocado ahí sacar muestras para las clínicas de fertilidad. Pero bueno, vamos a la siguiente, amigos. Vamos a ver, porque están muy buenas. Y denle like, porque les encantan estas historias, pero no le dan like. Ya vamos con la siguiente historia, amigos. Aunque esta historia es muy rápida y pequeña, es demasiado intensa y de LP. ¡Cochinos! Resulta y resalta. Ay, ahora sí resulta y resalta, ¿no? Como la de mi Wendy. Mi Wendy que va a ganar la casa de los famosos, seguramente. Ay, mi Wendy, más humilde la... muy humilde, mi chiquita. Dice, resulta y resalta que somos residentes de medicina familiar. Sí, así es. También los familiosos tenemos nuestra llama de fuego. Ay, amigos. Dice, yo trabajo, bueno, yo soy residente en el Instituto de la Aguilita, o sea, en el IMSS. Hace unos 2 años aproximadamente, al estar dando consulta, como sabes, como residentes de medicina familiar, a veces estás con el adscrito y otras veces te mandan a dar recetas sin médico y en distintos consultores. Así es. Los tratan muy mal a los médicos familiares. Y más a los residentes, dicen. Un día estando yo dando consulta, pues uno de esos días, chismeando en el escritorio de la computadora, mientras llegaba algún paciente, me encontré una carpeta que decía expedientes embarazadas y le di clic para robarme las notas. Jejeje, es que a veces uno tiene que ir avanzando el trabajo. Y de repente veo una nota, una nota llamada extorsión y dije, órale, seguro una demanda médica. Y no, pues uno que es chismosa y no se queda con las ganas, que le voy dando clic y que me voy encontrando literal estos screenshots. O sea, nos mandaron screenshots, amigos, y toda la cosa. Esto es LP. Historias de LP con chismedicina. Vamos a guardarlas todas. A ver, de una vez las voy guardando para que las tengamos acá y se las mande a los de Ucrania y las revise acá. Descargar. Descargar. Ay, son muchas, amigos. Descargar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver, vamos a leer primero y ya después creo que nos da la explicación. Vamos a ver de qué se trata esta historia de LP con chismedicina. ¡Ay, qué buenas están, amigos! ¡Ay, qué fuerte! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? ¡Qué fuerte está esto! Ay, amigos, no, yo creo que la vamos a... Le ponen ahí blur, porque están muy fuertes estas imágenes. Son unas imágenes, bueno, acá es como dice 4 del 12 del 2020. Bueno, a mí me las mandaron, pero le ponen blur, porque eso sí no se puede ver, porque si no se puede catalogar como un delito. Dice, tengo 3 más de estos videos, te voy a subir a redes y se los voy a enviar a toda tu familia. A ver si aguanta otro infarto tu papá y qué tal tu hija. Espero y esté enterada de tus ingaderas. Te va a costar aldita erra, hija de... Ay, no, está muy fuerte. Todas las clínicas del Seguro Social te van a ver cañón y pujando como... Me las vas a pagar. Y ahí le manda videos y fotos. Me la vas a pagar, te voy a hacer famosa. Te mando un número de cuenta y si no pagas te subo a todos lados y a las páginas de la clínica tal, también borramos de qué clínica es, y de todas las clínicas. Espero aguante tu papá otro infarto. O sea, le estaba chantajeando con imágenes. Like, sí, porque luego eso también pasa en los hospitales. Ya vimos que cuando vino Ilse nos vino a contar que filtraron su pack.
Y aquí se ven videos, pero están censurados porque no vamos a permitir que nadie más los vea. Te mando la cuenta y me depositas 150 mil pesos. Y denúnciame si quieres, voy por ti. Tienes un día para pagar. Ay, amigos, ¿quién va a conseguir 150 mil pesos, por favor, en un día? Dice, si me bloqueas, me voy a encargar de quemarte por todos los hospitales y te dejo todo este pedo más grande. Te mando el número de cuenta. Ay, no, están muy fuertes estas imágenes. Dice, te estoy marcando y no me contestas. No salgas que no tienes dinero. Se pasaron de listos tú y tu esposo y tú estabas de acuerdo, así que te toca pagar, mami. Se pasaron de erga y eso cuesta. Vuélveme a bloquear y va a ser peor. A ver si entiendes que no es cotorreo. Dice, ya sabes, el chat de médico se va a deleitar con... y tus poses. La clínica tal y tal y tal te va a hacer muy famosa. Ese es el número de cuenta. Quiero transferencia y no bromas. No creo que tu papá aguante otro infarto. Te doy el número. Te tengo en contacto. Si me ignoras, le mando a tu mamá, a tu hermana, a tu suegra y a tus cuñadas, a todo mundo, estos videos. Amigos, no se dejen chantajear. Si lo sabe el mundo, que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero, la verdad. Porque estos bien perrillos, ni nadie tiene derecho de andar alterando sus cosas ni nada. Y recuerden que hay leyes para eso que defienden tanto a hombres como a mujeres y se llama la ley Olimpia. Y esto ha pasado en otros hospitales. Digo, yo nunca he filtrado mi pack, ni Dios me guarde, ¿verdad? Pero uno nunca debe decir de esa agua no he de beber. Porque a mí no me... Si un día a mí filtrara mi pack, ¿saben qué haría? Hasta abriría mi OnlyFans nomás para subirlo. Porque, como lo he dicho, si otros ganan por lo que hacen, ¿por qué yo no he de ganar? ¿Ustedes qué harían, amigos, si se descubrieran su pack o si filtraran su pack? Digo, lo pueden denunciar, pero incluso si tuvieran su OnlyFans, también pueden denunciar porque nadie puede andar compartiendo su contenido sin su autorización. Yo haría eso, amigos. Abriría mi OnlyFans, subiría el pack y después me haría la víctima y denunciaría a quien lo ande filtrando. La verdad, sí lo haría, para que le vaya peor a la otra persona. Porque aquí hasta está su número de cuenta. Dice, doctora, solo para concluir, ya vio que es en serio, depende de usted. Mando a las clínicas todos sus videos y conversaciones de tu difunto padre. Si me cuelgas o bloqueas, ya no hay trato. Es la última llamada. Tú sabes, y no es personal, es solo que ese tipo con el que se agarraba a su esposa en tu casa mientras tú trabajabas y planeaba. Tengo todas las conversaciones y videos. Son 6 videos. Si gustas, te mando más al chat de la clínica. Dice, me contestas, acordamos y cerramos. La cantidad es por el daño que nos ocasionó a mis hijos y a mi familia. La pura dice, este es un buen chisme. O sea, ya entendí, amigos. Por lo que entiendo, no me crean mucho. El esposo de esta doctora tenía una cámara y con esa cámara grababa lo que hacía ahí. Pero llevaba a la otra, o sea, a la esposa del que está queriendo chantajear. Y yo creo que en una de esas grabó tanto a la esposa como al amante. Y el otro, el que está chantajeando por venganza y obviamente por querer sacar. ¡Ay, qué fuerte está este chisme, amigos! Dice, pero ni modo, tú sabías, tú pagas. Además de ser buena fuente que tú quedaste hasta con lo que no te pertenecía. Son 150 mil pesos. O sea, 150 mil. Y dice... Ahí manda más fotos y esas ya no las vamos a poner y ya son todas. Bueno, acá dice, allá, que ese es otro. Y dice, y si quieres denuncia, no me importa, pierdes más tú. Y sé que el dinero lo tienes a la mano y sé y sabré si haces algo malo por ahí. Piénsalo y paga. Voy a checar mi saldo, doctora. Ten la amabilidad de reportar tu pago sin trucos y todo como siempre. Y todos los trucos, diría mi Wendy. Dice, no quieres la cabeza. Sabes lo que hicieron tú y el otro depravado. Solo paga y ya. Y no hagas daño a la gente que los ve como doctores y ustedes abusan. ¿Y qué tiene? Como si los doctores no practicaran la LP. Por favor. Hijo desgraciado, queriendo chantajear a la doctora. ¿Y qué tiene? Su cuerpo, su decisión. Dice, te estoy esperando con ese depósito o transferencia. No tienes más que un rato, no depositas y super famoso serás en XXX. Dice, y si crees a las 10, te lo mando a tu mamá y a tu suegra los videos como adelanto. Mi depósito y sin pedos borro todo. Y te digo quiénes son todos y todas las que se... Y empezando por su propia familia del depravado, la psicóloga y 2 doctoras, pacientes que él... Y mientras tú trabajas en la mañana y él de... Ay, o sea, y el depravado en tu cama. O sea, sí.
O sea, sí es esto. Ya no voy a seguir poniendo más cosas porque ya están muy fuertes y nos va a censurar YouTube. Pero bueno, al final el video dice: solo tienes 2 horas para depositar y me voy a enterar si haces alguna mala acción. Te dejo en paz, pague ya, como corre tu tiempo. Sabemos que sí, primer aviso. Hoy se acaba tu tiempo, doctora. Va a la segunda parte a tu familia y a la del degenerado. Dice: no tengo dinero. O sea, le estaban chantajeando a la doctora. O sea, si es esto que estoy pensando. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice la que nos envió el chisme. Pero, fíjense. O sea, el esposo se metía, por lo que entiendo, hasta con más personas del hospital y hasta con pacientes y con la esposa de este que está chantajeando. Y yo creo que en una de esas también grabó a la esposa y por eso se está yendo contra la pobre esposa sin deberla ni temerla. ¡Qué fuerte! Pero vamos a ver en qué acaba esta historia. Dice: la doctora de la conversación trabajaba en la unidad, pero en otro consultorio y en otro piso. Cuando me tocaba a mí ir a dar consulta a otro consultorio, la muy descuidada dejaba siempre sus archivos en todos lados, así que los borraba. Pues es que también fungía como jefa y supongo que al meter su memoria en las computadoras se descargaban. Bueno, el chisme no acaba ahí. El doctor del que hablaban en las conversaciones lamentablemente falleció por COVID. Sin embargo, muchos que lo conocieron dicen que era muy atractivo, pero que era bisexual y que para nada era el esposo de la doctora Horney, que era su amante y ella lo presentaba como su esposo. Ándale. Resulta que el doctor sí estaba casado, pero con otra, y que cuando la esposa le pidió al director abrir su escritorio para sacar sus pertenencias cuando falleció, que encontraron unos aparatos de esos para darse placer a sí mismo y revistas de hombres. ¡Qué fogoso! Y bueno, la doctora Horney ahora es subdirectora de una unidad. Ya sabes, un novio aquí, otro por allá. Anónimo. ¡Qué fuerte, amigos! Pero sí hay que bloquear todas esas cosas. No vamos a andar ahí porque eso sí las... no vamos a dejar nada. Ahora sí estoy muy sorprendido con todo lo ocurrido. Ay, no, ustedes déjenme en los comentarios qué opinan de estas conversaciones. Es más, nada más no vamos a poner ni las imaginadas, vamos a poner los recortes para que no se vean tampoco las conversaciones y no andemos exponiendo a la otra doctora. Pero qué fuerte que la chantajeaban. ¿Ustedes han conocido de médicos que sean chantajeados por andar filtrando su pack? Déjenme en los comentarios ustedes qué harían. Pero ahora sí estoy muy impactado. No habíamos tenido una historia tan fuerte como esta. Pues muy bien, amigos. Esto ha sido todo por el capítulo número 26 de su sección favorita, Médicos Historias de LP. Déjenme en los comentarios cuál fue su historia favorita. Si la de esta doctora, si la del dentista de garganta profunda. Déjenme en los comentarios porque ahora sí estuvieron muy fuertes todas las historias. Yo estoy sorprendido, impactado todavía. Compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en todos lados. Denle like a este video. Síganme en todas mis redes sociales. Sigan a mis amigos de Ucrania, pero sobre todo síganme en Instagram, donde al término de este video estaremos echando el chismecito. Pero qué fuerte está todo esto. Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse y activen las notificaciones, que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Así que por favor, suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y vacúnense cuando les corresponda. ¡Adiós! ¡Qué fuerte, amigos! Les voy a pasar ahorita las conversaciones para que las tengan. Y nos vemos ahorita en Instagram para seguir platicando de esto.